Un espacio dedicado por completo a nuestros fieles acompañantes. Salud, activismo y todo lo relacionado al bienestar animal. Puente Animal presenta. Adelante, Carla. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. El oso negro, pues, es un animal en peligro de extinción en México, como ya lo hemos visto desde hace días. Y aunque no existen estudios a fondo que determinen la cantidad de ejemplares que existen en el país, especialistas estiman que para el año 2024 disminuirá un 64% el hábitat de esta especie en Sonora por los cambios de uso de suelo, a pesar de los programas de conservación que existen desde 1986. Esto debido a que la mayoría de la población del oso negro está repartida entre Sonora y Chihuahua. El otro por ciento está en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero donde más hay es en Sonora y Chihuahua. Por eso se estima que por el cambio de uso de suelo, el incremento de la ganadería y el crecimiento urbano, pues haga que el hábitat del oso negro reduzca considerablemente. Platiqué con el biólogo Benjamín Bustamante, quien estaba explicando todo esto y también la manera de comportarse del oso negro aquí en su hábitat. Escuchemos, por favor. Pero muy importante, ya que es el depredador más grande de México y es uno de los más grandes de América. Entonces es un controlador de plagas. Y la otra cuestión también es que, como consume mucha materia vegetal, la mayor parte de su dieta es vegetal, pues es un excelente dispersador de semillas, ya que pues se alimenta mucho de frutos. Entonces, al comerse el fruto, pasa la semilla por el tracto digestivo. Eso le ayuda a la semilla porque el tracto digestivo ayuda a degradar la capa protectora de la semilla y eso le ayuda a germinar mejor cuando la defeca. Y también controladores de malezas, ¿no? Bueno, en tanto su distribución y el número de individuos, no hay un dato exacto, que está en el noreste de Sonora, que sí lo está, pero también abarca partes del centro este, por ejemplo Yécora. Está en la NOM 059 Semarnat, en la norma mexicana oficial que enlista las especies de peligro de extinción, y pues podemos asumir que hay muy pocos ejemplares en Sonora, ya que es la distribución en México más norteña y luego no es muy grande, ¿no? Otra cosa que los ha deteriorado mucho, evidentemente, es el deterioro de los hábitats, ¿no? Esto es clave. La principal amenaza o reductor de la población es el deterioro de los hábitats debido a la mancha urbana, a la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? En torno a la reducción de la población en el estado, no hay un estudio muy claro, pero sí podemos inferir que se ha reducido en los últimos 10 años. Es difícil a veces hacer censos de este tipo de organismos porque, como son solitarios y como la forma en la que se distribuyen y tienen su hábito de vida principalmente más pues en la hora del crepúsculo, así que ya va. Por el deterioro del hábitat y la caza furtiva, el oso negro se encuentra en peligro de extinción en México, pero a nivel internacional está bajo protección menor, según la UICN, ya que en Estados Unidos y Canadá el oso negro tiene pues un mejor panorama que aquí en México. La información completa está ahí en proyectofuente.com.mx. Gracias, Carla. Vea la imagen del oso comiendo ahí. Es de Monterrey esa, ¿verdad? Es que cómo no, pues hemos alterado todo su hábitat. Todo está alterado, queramos o no, porque están bajando de las sierras a las ciudades porque no se está acabando la comida, la vegetación, todo está alterado. Pobres animales, entonces no estamos cuidando el planeta, ese es el fondo. Continuamos. Puente Animal es un espacio dedicado por completo a nuestros fieles acompañantes. Presentó.